Soy Temoris Greco y te voy a hablar del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Los disparos se escuchaban a apenas 200 metros de distancia, ahí donde estaba la pequeña capilla. Pero los agentes del retén policiaco decidieron no intervenir. Estaban asesinando a niños y a niñas, a mujeres embarazadas, a sus hombres, a lo largo de 7 horas. Pero la policía no actuó. Era el 22 de diciembre de 1997. Indígenas Tzotziles de las Abejas, una organización pacifista, se habían reunido para rezar en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, estado de Chiapas. Fueron sorprendidos por unos 90 hombres armados de un grupo paramilitar del PRI. La balacera parecía interminable. Mataron a 16 menores de edad, a 20 mujeres y a 9 hombres. Fueron emboscados. Todos los tiros provinieron de un lado, todos los muertos quedaron del otro. Pero según el presidente Zedillo, fue un enfrentamiento entre indígenas por causas étnicas o religiosas. Esa era la forma de quitarle importancia a la masacre. Omitió mencionar, por supuesto, que los atacantes fueron entrenados por el ejército mexicano. En 2012, 36 hombres acusados por ese crimen fueron liberados por violaciones al proceso legal. En todo caso, nunca se investigó a los autores intelectuales. Los representantes de las víctimas señalan que la agresión fue parte de una política gubernamental destinada a reprimir al EZLN y también a las organizaciones de movimiento indígena pacifista, como Las Abejas. 4 presidentes, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, negaron la responsabilidad del Estado mexicano, hasta que en septiembre de 2020, el gobierno de López Obrador pidió oficialmente una disculpa pública y llegó a un acuerdo con las víctimas. Pero los sobrevivientes y familiares no han olvidado que quienes tomaron las grandes decisiones y las pequeñas decisiones que eventualmente condujeron a la matanza de 45 personas, siguen impunes. En ese mismo acto declararon: exigimos que se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León y toda su cadena de mando como autores intelectuales. Esta es una cuenta pendiente de Ernesto Zedillo con México. Una cuenta por cobrar.